Canal Sur y estoy con Pepe Gutiérrez. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí lo primero? Pues nada, aprovechando unos días de descanso y ver desde fuera los príncipes de Asturias. Oye, tú... En este caso la princesa, vamos. Sí. La primera vez. ¿Qué resides? ¿En Barcelona? Barcelona, sí. Sí. ¿Qué viniste, de vacaciones o...? No, llevo unos días por la zona de Santander, Asturias, y he aprovechado hoy para ver... Otra vez hemos estado dentro y me gustaría ver el ambiente desde fuera, lo que ha rodeado esta primera edición de La Princesa. Claro, es la primera vez que, claro, que sucede. Yo, mira, te lo decía porque yo me acuerdo de que hace muchos años, porque yo también llegué aquí ahora a Asturias, soy asturiano, pero llegué hace un año, estuve 30 años en Mallorca. Claro. Y claro, yo cuando te hice aquel reportaje, 35, llegó la Vuelta Ciclista de España a Oviedo, me parece que sí, fue, ¿no? Hacíamos el programa desde el Jardín Este, sí, sí, de cara sí al público. Sí, sí, y la llegada aquí en la calle Uría, pues es la zona. Sí, sí, éramos unos chavales. Bueno, más o menos. Lo seguimos siendo ahora. Pues más o menos. ¿Te dedicas a la información? Sí, sí, pero ya un poco a distancia. Sí. Y por eso precisamente quería verlo desde fuera. Lo que hemos vivido dentro también es bonito ver cómo se mueve alrededor la organización, cómo lo vive la gente desde fuera. Y como esta era la primera edición de La Princesa de Asturias, hemos dicho, bueno, vamos a ver desde fuera cómo se vive. Y estaba bien, muy interesante. No, vosotros lo movisteis mucho. Claro, naturalmente. Muchísimo, muchísimo. Entrabas con José María y yo me acuerdo, bueno, me acuerdo porque os seguí muchísimo. Y hacíais un programa entretenidísimo y muy bueno. Hemos estado muchos años y, bueno, también gusta verlo desde fuera. Sí, pero bueno, cuando estás en la barrera, los toros en la barrera, pues se ve mejor. Son que diferentes, ¿eh? Sí, ¿no? Es más de privilegio ver cómo lo vive la gente, también es muy interesante. Y ya he estado viendo, bueno, las distintas facetas, la faceta que no está tan de acuerdo, como la muchísima gente que, como siempre en Oviedo, lo vive muy de cerca y con mucho calor. Ya, pero conocer a los personajes que conociste tú en persona, entrevistándolos y todo, también todo eso, bueno, eso sí, es muy bueno, sí, sí, ¿no? También más o menos. Hoy, por ejemplo, bueno, la mala suerte o la situación que ha colocado, por ejemplo, los hermanos Gasol, estar ya comenzando sus entrenamientos prácticamente la temporada de la NBA y no poder estar aquí, yo creo que para ellos, por ejemplo, hoy habría sido algo muy, muy emotivo y muy, muy especial. Dos hermanos que han hecho historia y que van a seguir haciendo historia, haber estado hoy aquí recibiendo estos premios, yo creo que habría sido algo muy entrañable, que ellos, estoy convencido de que lo están viviendo a distancia porque será su padre el que los recoja, y todo esto también gusta verlo así, como uno más en la calle. Claro, ¿cómo ves el deporte ahora, comparándolo un poco con lo de antes? ¿Cómo ves a los deportistas? ¿Cómo los notas? Bueno, está todo muy, muy profesionalizado. Ahora es todo más distante, todo con una exigencia enorme, aunque antes también lo era, pero era mucho más cercano, mucho más familiar. Ahora son infinidad de medios los que se mueven alrededor de las grandes estrellas y, lógicamente, bueno, hace que ellos también, de alguna forma, estén mucho más presionados y mucho más sensibilizados. ¿Influye tanto la política como está influyendo ahora mismo en el deporte? Bueno, política siempre ha habido y el deporte de élite también está o ha estado de siempre, no tan mediatizado quizá como ahora, pero sí influenciado, porque el personaje público siempre tiene esa vertiente que en el aspecto personal también tiene sentimientos como cualquier persona, y creo que el pensamiento y la ideología pues se mantiene, se tiene. Pepe Gutiérrez, ¿te quedaría algo por decirme? Bueno, hablaríamos horas, hablaría contigo, pero ahora mismo estás a un pues evento... Nada, que es algo que no se debe perder, que es muy importante para la vida de la ciudad, para Asturias y, por supuesto, para la vida española, y que, lógicamente, esto es algo que no se debe perder nunca, que no se debería perder nunca, a pesar de unos cuantos que no saben lo que están haciendo. Pero bueno, esto es algo que no se debe perder nunca. Creo que hay que respetar todas las ideologías, hay que respetar todos los pensamientos, y desde este plano, pues lógicamente yo eso lo respeto, pero creo que es algo muy de Asturias, muy de Oviedo y muy de España el que, bueno, estos premios sigan existiendo y que no se pierda esta tradición jamás. ¿En qué medio estás? Ahora ya, bueno, con corresponsalía de Fox y alejado prácticamente porque ya ha llegado el tiempo del descanso también para los guerreros. Vale, yo me alegro mucho de hablar contigo, gracias. Hasta luego. Gracias.